En este tutorial presentaremos la aplicación de la técnica de reducción de resistencia al cortante utilizando el software para modelación de elementos finitos Abacus. Esta técnica consiste en modelar el talud repetidamente, reduciendo los parámetros de resistencia del suelo sistemáticamente en cada simulación. Este proceso se repite hasta que el talud llega al punto de falla. El factor de seguridad es definido entonces como el número por el cual deben ser reducidos los parámetros de resistencia originales para que el talud falle. En este caso, estimaremos el factor de seguridad para el talud que se muestra en pantalla. Inicialmente modelaremos el talud con los parámetros de resistencia originales. Para bosquejar el modelo, nos dirigimos al menú de árbol en la parte izquierda del programa y hacemos doble clic en Parts. Seleccionamos 2D Planar en el cuadro de diálogo y hacemos clic en Continue. Seleccionamos la herramienta Create Lines de la barra de herramientas y en el cuadro de diálogo de la parte inferior digitamos las coordenadas del perfil del talud. Podemos comenzar digitando 0,0, por ejemplo, seguimos con 60,0 y así sucesivamente hasta terminar el perfil. Una vez que finalizamos, hacemos clic en la tecla Escape y hacemos clic en el botón Done. Para definir el material, nos dirigimos al menú de árbol en la parte izquierda del programa y hacemos doble clic en Materials. En el cuadro de diálogo que aparece, seleccionamos General, Density y digitamos la densidad, en este caso 2.04 toneladas por metro cúbico. Luego seleccionamos Mechanical, Elasticity, Elastic y digitamos el módulo de Young y la razón de Poisson. Usaremos 100.000 kilopascales y 0.3 respectivamente. Posteriormente definimos la resistencia del material. Para ello seleccionamos Mechanical, Plasticity y More Column Plasticity. Digitamos el ángulo de fricción y el ángulo de dilatación. Usaremos el ángulo de fricción original de 20 grados y asumiremos un ángulo de dilatación de 0 grados. Seleccionamos la opción Cohesion y digitamos la cohesión del suelo que es de 15 kilopascales. Y la deformación plástica absoluta que para casos elásticos perfectamente plásticos es 0. Una vez definidas las propiedades del suelo, hacemos clic en OK. Posteriormente debemos definir las secciones. Para ello hacemos doble clic en Sections del menú de árbol en la parte izquierda del programa. Hacemos clic en el botón Continue del cuadro de diálogo y presionamos OK luego de verificar que la sección está asociada con el material que acabamos de crear. Luego seleccionamos la opción Assign del menú superior. Hacemos clic en Section y seleccionamos el talud. Confirmamos la selección haciendo clic en Done y seleccionamos OK en el cuadro de diálogo. Una vez asignada la sección, debemos definir un ensamblaje. Hacemos doble clic en Assembly del menú de árbol en la parte izquierda del programa. Hacemos doble clic en Instances, seleccionamos Independent en el cuadro de diálogo y confirmamos haciendo clic en OK. En este punto es necesario definir los pasos para el análisis. En este caso estaremos trabajando con un paso de 10 segundos en el cual se le aplicará la aceleración gravitacional al modelo. Para ello hacemos doble clic en Steps, en el menú de árbol en la parte izquierda. En el tipo de paso seleccionamos Dynamic Explicit y hacemos clic en Continue. Cabe aclarar que nuestro problema no es dinámico. Sin embargo, este tipo de paso resulta conveniente en modelaciones en las cuales se esperan distorsiones severas
permitiendo analizar la condición de falla. Para evitar la excitación dinámica del modelo, aplicaremos la carga lentamente. Para ello, definiremos un periodo de tiempo de 10 segundos digitando 10 en Time Period y hacemos clic en OK. Nos dirigimos a Amplitudes del menú de árbol en la parte izquierda. Nos aseguramos que la opción Tabular esté seleccionada y presionamos el botón Continue. En la opción Time Span seleccionamos Total Time. En la tabla de amplitudes definimos los tiempos 0 y 10 en la columna de tiempo y los valores de amplitud 0 y 1 en la columna de amplitudes. Seleccionamos OK. Con esta definición de amplitud podemos aplicar la carga gravitacional entre los 0 y los 10 segundos con un incremento lineal constante. Hacemos doble clic en Loads del menú de árbol en la parte izquierda. Seleccionamos el tipo de carga, Gravity, y hacemos clic en Continue. En Component 2, digitamos el valor de la aceleración gravitacional menos 9.81 metros por segundo cuadrado. De esta manera, la gravedad estará actuando a lo largo de la componente vertical del modelo. En la opción Amplitude, seleccionamos la amplitud que definimos en el paso anterior. En este caso, Amp 1, y hacemos clic en OK. En este momento podemos definir las condiciones de frontera. Para ello nos dirigimos a BC en el menú de árbol en la parte izquierda y hacemos doble clic. Primero definiremos las condiciones de frontera de la base. Seleccionamos Placement, Rotation y presionamos Continue. En el gráfico del talud, seleccionamos la base del modelo y hacemos clic en Done. En el cuadro de diálogo que aparece, seleccionamos las variables U1 y U2 y nos aseguramos de que estén definidas con valores de 0. Esto impedirá el desplazamiento de la base del modelo en las direcciones vertical y horizontal. Aceptamos haciendo clic en OK. Para eso volvemos a hacer doble clic en BC. Seleccionamos Displacement Rotation, presionamos Continue y seleccionamos los lados del modelo manteniendo presionada la tecla Shift y hacemos clic en Done. Seleccionamos solo la variable U1 con un valor asignado de 0 para evitar el desplazamiento horizontal de los lados del modelo. A continuación procederemos a mallar el modelo. Nos dirigimos al módulo de mallado. En el menú que está ubicado en la parte superior del modelo, seleccionamos la opción Mesh. Una vez ubicados en el módulo de mallado, vamos a la opción Mesh del menú y seleccionamos Controls. En el cuadro de diálogo seleccionamos Tree, ya que trabajaremos con elementos triangulares, y verificamos que la técnica de mallado libre Free esté seleccionada. Nos dirigimos nuevamente a la opción Mesh y seleccionamos Element Type para definir el tipo de elemento a utilizar. Hacemos clic sobre el perfil del talud para seleccionarlo y hacemos clic en Done. En el cuadro de diálogo que aparece, seleccionamos Explicit en la librería de elementos. Luego seleccionamos la familia de elementos Plane Strain. Esto es importante si queremos modelar una sección de un tramo infinito, como en nuestro caso. En este caso utilizaremos elementos lineales por simplicidad. Para ello verificamos que la opción Linear se encuentre seleccionada. Posteriormente debemos definir el tamaño de los elementos a utilizar. Para ello seleccionamos la herramienta Seed Part Instance en la barra de herramientas que se encuentra a la izquierda del modelo. En el cuadro de diálogo que aparece podemos digitar 2 en Approximate Global Size para trabajar con elementos de aproximadamente 2 metros. Luego nos dirigimos a Mesh. En el menú de la parte superior seleccionamos Instance y confirmamos haciendo clic en Yes en la parte inferior. Para ello seleccionamos el módulo Jobs, hacemos clic en la herramienta Create Job y presionamos Continue. En el siguiente cuadro de diálogo confirmamos presionando OK. A continuación hacemos clic en la herramienta Job Manager del menú en la parte izquierda y presionamos Submit
para correr la modelación. Después de corrida la simulación, podemos examinar los resultados. Para ello, vamos al cuadro de diálogo del Job Manager y hacemos clic en Results. Esto nos llevará al módulo de exploración de resultados. En este módulo podemos visualizar los campos de desplazamiento seleccionando la letra U en el menú desplegable de campos de resultados en la parte superior de la pantalla. En el cuadro de valores de la parte superior izquierda, registramos el valor del desplazamiento máximo que experimenta el modelo, en este caso 1.7 centímetros. Con este valor y los valores de los parámetros de resistencia utilizados en la modelación y el factor de seguridad asociados, construimos una tabla, como se muestra a continuación. En este primer caso, el factor de seguridad es 1, dado que utilizamos para la modelación los parámetros originales del talud. A continuación, debemos simular el comportamiento del talud asumiendo distintos valores del factor de seguridad. Para ello, debemos modificar los parámetros de resistencia del modelo de acuerdo con el factor de seguridad asumido. Así, por ejemplo, asumiremos un factor de seguridad de 1.2. De acuerdo a las relaciones propuestas dentro del esquema de reducción de resistencia al cortante, los parámetros de cohesión y ángulo de fricción reducidos a utilizar será de 12.5 kilopascales y 16.9 grados, respectivamente. Utilizando estos parámetros de resistencia reducidos, procedemos a simular nuevamente el comportamiento del talud. Para ello, nos dirigimos al módulo Model, Materials y modificamos los parámetros de resistencia. Luego nos dirigimos al módulo Jobs y en la herramienta Job Manager corremos el modelo modificando haciendo clic en Submit. Nuevamente exploramos los desplazamientos resultantes en el módulo de exploración de resultados. En este caso el desplazamiento máximo es de 1.9 centímetros. Registramos este valor en la tabla y repetimos el proceso tantas veces como sea necesario. Una vez completada la tabla, podemos graficar los valores de los factores de seguridad asumidos con sus correspondientes desplazamientos máximos. Podemos asumir que el factor de seguridad del talud corresponde al punto en el cual la curva graficada presenta un cambio abrupto. En este caso, el factor de seguridad que obtenemos es de aproximadamente 1.7.